Bienvenidos a su canal Last Time Adventure. Su servidor Dagoberto Flores. Mira, tenemos a mi amigo Ángel aquí escarbando, buscando las lombrices. ¿Verdad? Ya que en el store cuestan como 20, 25 dólares una docena. Y estas lombrices son especiales. Yo no sé, amigos, si ustedes alguna vez han utilizado este tipo de lombrices. Son bien grandes. Y a los stripers les encanta eso. La razón por la cual la estamos buscando aquí es porque la pesca es más efectiva con este tipo de lombriz, ya que son parte de este lago y los peces están acostumbrados a comer ese tipo de lombrices. Así es que vamos a continuar excavando. Un poco difícil de encontrar, pero a la medida que nosotros podamos ir excavando, vamos a encontrar las por ahí, amigos. Se utiliza ese tipo de herramientas. Mire, y después se encuentran así de esta manera. Mire cómo aparecen ahí. Así es que escarba, amigo, escarba, porque algunas veces lo que toca es traerles carne nomás a los pescados y no se agarra nada. Pero así es la pesca, amigo. Ustedes saben, la pesca es así. Mire, acabamos de comenzar y ya llevamos unas cuantas lombrices. Así es que vamos a continuar. Bueno, amigos, ya llegamos aquí al lugar de pesca. Ya tenemos todo listo, ya tenemos la carnada, ya tenemos los bunkers. Así es que queremos agarrar este striper para poder hacer ese ceviche. ¿Qué dice hoy, Don? ¿Va a estar bueno la pesca? ¡Claro! Esto va a estar buenísimo. Ahí está. Así es que, mi gente, estén bien pendientes. Aquí tenemos los otros amigos. Aquí tenemos a mi amigo Gurrión, que está bien sentadito, míreme, nomás, hasta con estilo. Allá tenemos Don Agarrable 40, el matador está ahí. Aquí tenemos el mero matador también. Entonces regale su nombre, pues, Don. A Carlos Castro. Ahí está Carlitos. Entonces vamos a tratar la manera de a ver qué agarramos esta noche, ¿verdad? Sí. Y a ver si nos podemos comer ese ceviche. A ver qué dice la gente. Mire qué hermosura la playa. Mire cómo se mira todo. Está un poquito lluvioso, un poquito frío, pero eso no nos importa porque lo que queremos es disfrutar de esta pasión, lo que es la pesca. Lo diferente, le estamos poniendo bunker y le estamos poniendo lombriz a un solo arreglo. Este arreglo es diferente, espero de que funcione. Aquí de esta manera voy a tratar la manera de poner dos carnadas para ver si no le gusta uno, le gusta el otro postre. Son las 9:30 de la noche y aproximadamente llevamos unas 2 horas pescando y todavía no hemos agarrado nada. Esperamos que en unos pocos minutos comiencen a picar para que esta pesca de esta noche no sea en vano. Les podemos traer el video del servicio. Bueno, les vamos a poner a descansar un ratito. Ya son las 11. Y un poquito pasada, no ha picado nada. Voy a tratar la manera de dormir un poco, una hora, y voy a tirar la vara por ahí después pasada la medianoche. Tal vez en el transcurso de la madrugada vienen los peces y podemos capturarlos. Ahorita voy a tratar la manera de descansar un rato. Thank you.
Bueno, mi gente, tenemos el primero. Lástima que no es combustible. Con la lombriz tiene una tenaza para sacarle la. Ahí está. Viene. No. Bueno, señores, por fin. Salvadoreño. Tenemos uno por aquí. Mire qué bonito. Este sí está chulo. Wow. Vale la pena la estadía de noche, la desvelada. Mire qué animal. Este sí es un animal. Grande. Y se quedó agarrado de los dos lados, por si no. Estos son los famosos striped bass. De este va a salir el ceviche. Así es que. Ahorita lo vamos a asegurar que tenga la medida para poderlo llevar. Ya tenemos el pez aquí para comenzar el ceviche. Ese de que tanto les comentamos, nos tocó quedarnos hasta las 3 de la mañana. También no pude grabar mucho más porque las baterías se me agotaron debido al tanto tiempo. Y pues, como ustedes saben, amigos, para esta pesca hay que tener unas grandes dosis de paciencia. ...28 pulgadas, si es que no, 28 y medio. Bueno, ya tenemos los preparativos aquí para hacer el ceviche. Vamos a comenzar a hacer lo que es la salsita. Y a la salsita le vamos a poner un poquito de limón. Vamos a poner jengibre. Unos dientes de ajo.
cebolla blanca, un poquito de apio, medio picante ají limo y por supuesto le vamos a poner unos trocitos de pescado que tenemos ya cocinando con limón. Un poquito de sal. Y a licuar. Agregamos la salsita. Que hemos preparado. Dejamos apio, jengibre picado, agregamos cilantro y le agregamos la cebolla que tenemos, habíamos almacenado en agua con sal. Bueno amigos, como pueden ver, ya el ceviche está preparado. Está delicioso, amigos. Yo los acabo de preparar. Tiene un sabor espectacular. Ya se los recomiendo. De un strike bar de 28 pulgadas para arriba, porque es la que se puede agarrar aquí en Nueva Jersey. Pero acá unos 4 platos así con esto. No echando cuenta todo lo demás del pescado, porque todo lo demás del pescado no se puede perder. Lo pueden freír, pueden hacer una sopa, pueden hacer todo. Así que sale caro ir a estarse toda la noche allá, recordarse y todo. Pero cuando está dando el gustazo aquí uno, es perfecto, amigo. Así que lo vamos a acompañar con un pedazo de chile. Con este más grande. Mire, este chile es perro, mano. Tomate molido, mano. Pero esa es la base del ceviche, que sea un poquito picante, un poquito acidito de limón. No puede, ¿eh? Ahora se lo vamos a poner bolo. Bueno, bueno amigos, y pues vamos a ir haciendo la terminación de este video aquí. Espero les haya gustado, espero me apoyen con un like, con una suscripción si es que les gusta, ¿verdad? Y la próxima vamos a tratar la manera de agarrar un strike bass, lo vamos a hacer zarandeado, una forma diferente de cocinar allá afuera en el grill. Y que estén muy pendientes, porque a eso de la otra semana, como a fin de semana, vamos a estar haciendo ese pez que va a quedar riquísimo. Entonces, los vemos. Hasta luego y con cuidado.